Hay mucha gente que vive siendo inseguro. La inseguridad se va solamente cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento se apodera de ti. ¿Y cuándo es que viene esa paz? Cuando tu vida está basada en justicia, en agradecimiento, que es el gozo, en hacer lo justo, en vivir agradecido. Hay algunos tips que te pueden ayudar para vivir en paz y para que finalmente seamos seres seguros. Ahorita te lo digo. Hoy es el día en que levantarte tan temprano no fue en vano, en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy es el día en que tu persistencia se convertirá en el lugar donde jugarán tus hijos. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Hoy en Centenario te ofrecemos el plan más flexible para que tengas tu lote, sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Tenemos como una epidemia de personas inseguras que sufren y que usan máscaras para mostrar algo que realmente no son. Es como que no se aceptan a sí mismos, no aceptan sus circunstancias. Y entonces tenemos que ver qué tenemos que hacer para valorarnos, para querernos, para aceptarnos y para ser tal cual como nosotros somos, porque nos hemos dado cuenta que somos valiosos. Tenemos que vivir entonces una vida que esté basada en la paz, en la justicia y en el gozo. Eso es lo que me va a dar seguridad, saber que soy digna, que todo va a estar bien, que cada día es una oportunidad para corregir y para ser mejor, que soy capaz de pedir perdón y de volver a comenzar en este día. Recuerda que la única forma de vivir seguros y felices es teniendo una vida basada en la paz, en la justicia y en el gozo que es la gratitud.